Los dimes y diretes abundan en Internet gracias a las acciones que realizan diferentes emisiones de televisión con la finalidad de despotricar en contra de la competencia. Un ejemplo de lo anterior fue lo que ocurrió en el programa Cuéntamelo Ya, al fin de Televisa. Un video de la cuenta de YouTube del programa Cuéntamelo Ya, al fin mostró a los conductores Paul Stanley y Roxana Castellanos con su segmento titulado Los Tubasos, en el que hicieron alusión a los conductores de Ventaneando. Todo comenzó cuando La Nación de Ventaneando atacó debido a que los presentadores del programa de espectáculos de TV Azteca fueron mencionados en Televisa tras la información exclusiva con la que contaban. TV Notas dio a conocer que el rubro sobre la pelea entre Irina Baeva y Geraldine Bazán y Gabriel Soto aún debe atar algunos cabos sueltos, motivo por el cual en Ventaneando y otros programas usaron el tema para someterlo a discusión. Recordemos que, en su reportaje sobre el caso, en TV Azteca le dieron un gancho al hígado en contra de Gabriel Soto después de que los presentadores de Ventaneando estuvieron de acuerdo en que Geraldine Bazán tiene el derecho a hacer que sus hijas no convivan con la actriz Irina Baeva. Lo anterior hizo que en Cuéntamelo Ya, al fin retomaran algunos fragmentos del reportaje para hablar sobre la competencia, y uno de los ejemplos fue cuando tacharon a Pedrito Sola de ser frágil. El video sobre el acto que hicieron en Cuéntamelo Ya, al fin recolectó más de 44.000 reproducciones, 642 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube, con información de Cuéntamelo Ya, al fin y TV Notas. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.